¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Nuestras convenciones sociales nos dan la pauta. Y siendo latino, puedo decirte que nuestra educación, más de una chancla, estuvo involucrada en mi comportamiento social. Pero nuestra sociedad, como en casa, tiene reglas, leyes. Y al igual que en casa, algunas no tienen mucho sentido para nosotros. Pareciese que habláramos de otro planeta cuando nos damos cuenta de lo ridículas que pueden llegar a ser ciertas leyes. Así que el día de hoy nos daremos a la tarea de mostrarte que las leyes que tienes pueden no ser buenas, pero podrían ser mucho mejores que las que tienen en otros países. Imagina que vas de vacaciones a Europa. Te deleitas con la Torre Eiffel, la gastronomía, e incluso tuviste tiempo de desempolvar tus clases de francés para principiantes. Vas de bar en bar y, rompiendo todas las probabilidades, conoces a una chica, que no solo está guapísima, sino que piensa que tú no estás mal del todo. Sales con ella del bar y tienes suerte de que te lleve a su habitación. Eres todo un galán, ¿eh? La invitas a cenar suponiendo que está dentro de tu presupuesto. Tienen esa conexión que te hace pensar que uff, la vida es bella. En fin, las cosas te han salido bien y voilà, estás enamorado. ¿Pensaste que todo iba a seguir bien en esa historia? Pues no. Ella tiene que tomar un tren al día siguiente y con el corazón hecho trizas, te toca ir a despedirte a la estación de trenes que se ubica en la ciudad británica de Warrington. Intentas superar tu depresión pasando los últimos minutos que te quedan con ella y, repentinamente, el anuncio de partida. Ves a tu chica a los ojos e intentas despedirte de ella, pero sorpresivamente no se mueve. Muy al contrario, abre grandes ojos y te explica que no puede besarte. Así que, ley absurda número 10. En Francia está prohibido despedirse de beso en las estaciones de trenes. Esta ley fue aprobada en 1910 a causa de los retrasos que provocaban las despedidas en las salidas de los trenes. Aunque no en todas las estaciones está prohibido, debes tener cuidado de despedirte en las zonas especiales para este cometido. En fin, supongamos que regresas y aún te queda dinero para ir de vacaciones a Florida. Sin pensarlo dos veces, empacas tu traje de baño, te haces un corte de pelo, tomas tu pasaporte y visa americana y después de un par de horas llegas al paradisíaco clima de Florida. Revisas en tu bucket list, o bueno, la lista de cosas por hacer antes de morir y bingo, tirarse de un paracaídas. Buscas la agencia de viajes más cercana. Con seguridad ellos saben dónde puedes hacer algo de paracaidismo. Y tienes suerte. Llegas con todo listo y lo único que hace falta para que hagas tu primer sesión de skydiving es que el instructor y el piloto aparezcan. Es domingo, son las 8 de la mañana y mientras pasas el tiempo lo único que te queda es luchar contra el nerviosismo. Intentas platicar con la chica de al lado, pero recuerdas que tus clases de francés eran más caras que las de inglés y decidiste darle prioridad a tu habla europea. Eso quiere decir que no hablas nada de inglés y solo te queda sonreírle a la guapísima rubia de pelo alborotado que tienes a un lado. No sé si creas en el destino, pero le sonríes y ella te dice en perfecto español. ¿Primera vez? ¡Wow! Habla español. Claro que la sorpresa no te deja hablar con soltura y aciertas a balbucear. Sí, es mi primera vez. Ella intenta consolarte y darte seguridad y, como si no hubieras tenido suficiente con tu experiencia en Europa, sientes que tu corazón late a 1000 por hora. Y no es por la experiencia de saltar de un avión a miles de metros de altura. Ves sus ojos y te atreves a preguntarle si es soltera. Ella asiente con la cabeza y te dice, ¿quieres ir a tomar algo después de esto? ¿Qué? ¿A las 8 de la mañana? ¿Pero qué le pasa? Claro, atinas a asentir con una sonrisa bastante idiota en el rostro. Suben a más de 5.500 pies de altura y llega el momento de saltar. Todo va bien, sientes las piernas apretadas de tu instructor alrededor de tu cintura. Surcas el cielo a una velocidad impresionante. Nunca te has sentido más libre. Llegados a los 1500 pies de altura, atiendes la señal de tu instructor de tirar la argolla del paracaídas. Este se abre y por un momento sientes que tu espina se parte en dos. Estás a punto de aterrizar e intentar olvidar que en el trayecto de tu caída tuviste a tus espaldas en todo momento a tu instructor de paracaidismo. Rápido te deshaces de tu paracaídas, súper contento por haber llevado tu arrojo y valentía a su máxima expresión. Buscas desesperadamente a tu compañera de paracaidismo.
No dejarás ir bajo ninguna circunstancia la oportunidad de quitarte el mal sabor de boca que te dejó Europa. La ves caer a 20 metros de distancia de ti, pero algo pasa. Mientras te diriges hacia ella, ves a un par de oficiales de policía. Te preguntas qué pueden estar buscando en domingo a las 8 y media de la mañana. Es cuando te das cuenta que están llevándose detenida a tu nueva amiga de aventuras, y sin haberle pedido su número, lo que nos lleva a la ley absurda número 9. En Florida, las mujeres solteras tienen prohibido saltar en paracaídas los domingos. De un trago amargo a otro, definitivamente no sabes cómo salir de esta racha de mala suerte. Decides ir a tomar este trago solo. ¿Qué otra cosa puede pasar? Tu vida ha tomado un curso algo extraño. Mientras estás desayunando y tomando un trago de tu cóctel favorito, piensas que la situación ha sido tan extraña que quieres compartirlo en tus redes sociales. Intentas sacar tu teléfono y, sorpresa, no tiene batería. Por lo menos el desayuno ha estado espectacular. ¿Quién diría que en los bares pueden servir buenos desayunos? Piensas. Bueno, total, quizá podría entrar a ese cibercafé de allá, entrar rápidamente a Facebook o Twitter y compartir mi desdicha. Terminas tu trago, caminas decididamente a la esquina para cruzar la calle, te tomas un momento para admirar la mañana y decides que has tenido suficientes vacaciones. Caminas hacia el hotel cuando de pronto notas a un elefante. Sí, un elefante siendo atado a un parquímetro. Pero no solo eso, la persona que estaba sujetando a este elefante con una pequeña cuerda en el parquímetro estaba poniendo monedas en él. Por lo que vamos a nuestra ley absurda número 8. En Florida, si un elefante es atado a un parquímetro, la tarifa del parking debe ser cubierta. Es decir, pagarás como si el elefante fuera un vehículo. Al llegar a tu hotel decides que ha sido suficiente, pero te ha saltado la curiosidad y una vez que has cargado tu teléfono decides checar qué otras leyes son diferentes de tu país. Dices que esto debe ser casos aislados y más vale saber más acerca de lo que puedes y no puedes hacer en el país vecino. Así que sigamos con las leyes algo ridículas de nuestro estrellado y rayado vecino. Ley absurda número 7. Suponiendo que tienes la desgracia de perder a un amigo, un familiar, o vas al funeral de un conocido, aunque en México no es muy común, los amigos del difunto que suelen ir a los funerales llevan comida. Pues así, nuestra ley en Massachusetts, que prohíbe que los asistentes a tal velatorio coman más de 3 sándwiches. Más te vale ir bien comido si necesitas despedirte de alguien que ha partido al más allá o podrías terminar en aprietos. La ley absurda número 6. Suponiendo que vas manejando en compañía de tu familia por la autopista a alrededor de 80 km por hora. Vas disfrutando del paisaje y con seguridad quieres llegar con bien a tu destino. Has tenido cuidado de revisar los niveles de tu vehículo y el estado de tus llantas. De pronto, por tu derecha, ves un vehículo a poco más de 95 km por hora. Tomas precauciones para permitirle su pasada, ya que no quieres superar tus 80-90 km por hora. Volteas y, para tu sorpresa, nadie conduce el vehículo. ¿Suena ridículo? Pues eso es de lo que se trata la siguiente ley. La ley absurda número 5. Ningún vehículo sin conductor puede superar los 95 km por hora. Mucho cuidado, Bumblebee. Asegúrate de poner el holograma de un conductor al momento de ir en la autopista. La ley absurda número 4. En Alabama, es ilegal usar un bigote falso con el propósito de causar risas en una iglesia. Definitivamente estaría muy tentado a romper esta última. Podríamos definitivamente quitarle algo de solemnidad al evento con esta travesura. Ley absurda número 3. En más de un capítulo de televisión hemos visto esos exóticos sapos que te pueden dar el viaje de tu vida. Esa sustancia que desprenden y que te hacen alcanzar una ebriedad parecida a la de algunas drogas, definitivamente no está recomendado. Al verlo en la televisión no parece tan malo, e incluso podría pasar por castigo de algún juego de fraternidades de universidad. Por más tentado que te sientas en degustar los fluidos que secretan el lomo de los sapos, ten cuidado si te encuentras en la ciudad de Los Ángeles porque está prohibido lamer el lomo de los sapos, y puedes obtener una multa o hasta algunas horas de cárcel. Ley absurda número 2. Por más ilógico que parezca, en la comunidad de Chico podrías estar obligado a pagar una multa de hasta $500 por hacer explotar un dispositivo nuclear dentro de los límites de la localidad. Solo falta ver quién sobrevive que te obligue a pagarlos, en el caso de que tú también hayas sobrevivido. Y por último tenemos la campeona de la obviedad. Esperemos que sí haya ayudado a reducir la actividad criminal dentro del estado. La ley absurda número 1.
En el estado de Washington existe una ley destinada a restringir la criminalidad. Esta misma versa lo siguiente. Cada conductor que tenga intenciones criminales, antes de entrar en la ciudad, está obligado a parar y comunicar dichas intenciones por teléfono al jefe de la policía. Solo falta que haya un jefe dispuesto a tomar tu llamada cada vez que se necesite. Muchas gracias por ver este capítulo. Recuerda que ya están disponibles en la tienda las playeras oficiales del canal. El link está en la descripción. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por el buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon. O simplemente puedes compartir el video con tus amigos y si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para Dulce Karina Garduño Suárez, para Diego Ledesma, para El Palacio de Horus, para William Productions y por último un saludo para Edgar Trejos. Y sabes que si quieres que te salude solamente tienes que dejar un comentario. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Y recuerda que hay videos nuevos todos los martes, miércoles y viernes. Recuerda también dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Armando Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.